Yo soy Jauri y estamos desde el Salón Morenos del Café Iguana, acá en el barrio Antiguo Monterrey. Los invito para que este 3 de junio se dejen caer acá para el concierto que vamos a hacer con la banda de Cracks. Hace un tiempo que no tocamos con la banda, todo un show completo acá en Monterrey. Ojalá que nos puedan acompañar y por acá nos estaremos viendo. Terminando de escribir un disco, de elegir las canciones que estaré produciendo para este año. Espero que pueda terminar de grabarlo este año y posiblemente sacarlo por ahí. Y bueno, estamos planeando, evidentemente traerá algunos temas de food rock definitivo, pero traerá un poquito más de un poco de la vida, y aún no sé todavía dónde lo voy a grabar, si será en México, si será fuera de México. Y bueno, por ahí vienen sorpresas, vienen algunas cosas. Bueno, se acaba de dar el que viene la lluvia a la ciudad, o sea, si nos invitan por ahí o algo a este torneo. En fin, seguimos en la ruta con el food rock, con el rock and roll. Y por acá estamos, me da mucho gusto estar en mi tierra, en Monterrey, un lugar donde no paso mucho tiempo. Pero ahora tenemos algunos conciertos programados, algunos shows. Por acá estaremos dando latas, es que nos esperamos. La intención es, bueno, anunciar que estamos por acá en Monterrey. Tenemos por ahí varias fechas que hace mucho que no tocamos acá. Es raro estar fuera de casa, la gente se olvida de uno. Tengo algún tiempo que estuvimos, bueno, por ahí sonando y haciendo varios shows. Y este es el primero que vamos a hacer con toda la banda de Cracks, con toda la banda, un show completo de hora y media aquí en el Salón Morelos. Evidentemente agradecer a Salón Morelos, a Café Iguana, a la gente de Imperio que organiza esto, a Ismael Moreno que nos ha ayudado con toda esta parte. La gente que no nos conoce, pues invitarlos a que estamos en nuestras redes sociales, que estamos en nuestra página de internet, Jauregui Music, todo es así, y ojalá que les guste nuestra propuesta a los que no la conocen, y a los que no, muchas gracias por el aguante, muchas gracias por el apoyo, y les dejo pues un abrazo.